¿Viste? No me gusta el pollo rosado. ¿Qué? Tomé esfuerzo para hacer el pollo y ella no le gustó. Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo video de Leo Nana. Hoy vamos a grabar algo muy, muy increíble como siempre, porque es que no sé, como que empezamos a ver en internet y mis pastelitos sacó 24 horas comiendo rosado, también Katie Angel, también muchas personas, muchas, muchas. Entonces pues nos pareció una idea increíble porque yo siempre, siempre cocino cosas rosadas. Entonces dijimos, ¿por qué no? Y además tengo una invitada súper, súper especial que es... ¡Martina! ¡Hola! ¡Hermosilla! Pero nosotras dijimos como que, ok, sí, vamos a comer rosado, pero pues tenemos que vestirnos de rosado. O sea, no, que yo la... primero dije eso, mamá. Sí, ella fue la que dijo. Entonces ella fue la que dijo, bueno, mamá, pero si vamos a comer rosado, pues hay que vestirnos rosado, ¿cierto? Y venos aquí, hasta con los calzones rosados. Quiero contarles que este saco no es mío, este saco es de mi mamá, o sea, de la abuela de Martina, y me puse un vestido de baño de brasier para que pues tuviera todo rosa. Lo único es que hoy no encontré nada para ponerme debajo, o sea, como en los pantalones. Entonces sí me puse un pantalón normal porque pues ajá, no tengo nada rosa, no tengo zapatos rosa. Entonces digamos que calzones, medias, brasier, vestido de baño y todo rosa. Y Martina sí, mejor dicho, hasta su uña está rosa porque ella tiene todo rosa. Y bueno, nos levantamos y lo primero que hicimos fue ir a desayunar porque teníamos mucha hambre y teníamos cara de zombie, entonces como que no les grabé nada, solamente pues el desayuno. Entonces quiero mostrarles lo que fue mi desayuno, o sea, miren esto. Bueno, antes de empezar quiero mostrarles mis uñas que me arreglé precisamente para este reto, pero le salieron burbujitas, no sé, creo que aún no me sé pintar bien las uñas, pero bueno. Miren, es este el desayuno, es un bowl, en serio que quedó tan rico y se ve tan lindo. Bueno, para hacerlo simplemente tienen que coger bananitos congelados, yo los corto en trozos pequeños, los congelo y los meten en la licuadora. Le vamos a agregar unas cucharaditas de pink food, que es una pitaya lofilizada y pulverizada para pues, poner el color rosado, y un poquito de agua para que esto se licúe más rápido. Entonces lo licúan con mucha paciencia hasta conseguir una textura súper súper cremosa como esta que ven por aquí. Entonces cuando ya tengan esta textura simplemente la van a servir en un plato. Yo le agregué arroz inflado, le puse unas florecitas porque a mí me encanta darle como ese toquecito a los bowls, ustedes me conocen. Y bueno, también le agregué un poquito más de pink food para darle un toquecito más pink y también banano, así cortado como en triangulitos. Y listo, así de fácil se hace un smoothie bowl y pues le di el toquecito de unicornio para que fuera más bonito. Siendo el desayuno, tengo que confesarles algo. Yo odio, pero chiquis, odio las cosas muy calientes o muy frías, entonces... No me gusta el helado, ni me gustan las sopas hirviendo, ni me gusta el café que venden porque te lo venden así como que te quema la boca. Entonces pues este smoothie es helado, súper súper frío. Entonces lo que yo hago es dejarlo así como mucho tiempo hasta que coja esta textura, mírenla. Soy ya la única loca que le pasa esto, por favor díganme que hay alguien como yo en el mundo. Mi desayuno en serio quedó tan lindo, en serio quedó tan lindo que no pude evitar tomarle una foto para mi Instagram, entonces vayan a darle un like, ¿cierto? Martina no desayunó lo mismo que yo porque a Martina no le gustan los smoothie bowls. Ella... Soy más o menos vegana. Sí, ella es más o menos vegana, ella está como, pues hay cosas que come veganas y hay cosas que no. A ella le gusta mucho comer huevo, le gusta mucho comer pollo. Yo ya le expliqué todo y ella entiende que son animales muertos y pues te lo sigue comiendo, ¿cierto mi amor? Y ella ha visto videos conmigo y todo y pienso que es una decisión que debe tomar ella. No la puedo tomar yo sobre ella obligándola. Para el desayuno le hice una cosa demasiado increíble y fluorescente. Entonces pues vamos al desayuno de Martinators. Y miren, se despertó esta cosita hermosa a desayunar. Y le preparamos unos huevitos que simplemente lo que hice fue
ponerles unas dos gotitas de colorante, porque pues el huevo sí es bien amarillo, entonces le puse dos. Y le hicimos una lechita de Nesquik rosado, mírenla. Desayuna, mi amor. Y nos cuentas a ver qué te parece. Pruébalo. ¿Está rico? Sabe lo mismo. ¿Sí? Sabe lo mismo, pero más rico. ¡Guau! Y prueba la leche. Prueba la leche a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Deli! Triunfamos. Dame 5. ¿Listo? Con mis huevos rosas y un batido rosa. ¿Y te gustó? Sí. En verdad sí, sí tenía una buena apariencia, rosa. Y bueno, ya entonces ya eso fue el desayuno, después nos arreglamos, nos vestimos y pues que empiece este 24 horas comiendo rosado. Bueno, ya está haciendo como hambre, ¿cierto? Entonces creo que vamos a preparar el almuerzo y el almuerzo va a ser arroz con sal. De tomate. Arroz rosado con salsa de tomate. ¿Cierto, cierto, cierto? Eso es poquito, ¿no? Vamos a hacerlo. Este va a ser un mini tutorial para enseñarles a hacer arroz. Entonces simplemente cogen ajo así picadito en trozos chiquititos, lo sofríen con un poco de aceite de oliva, le agregan 2 tazas de agua y bueno, también le tienen que agregar sal al gusto, yo le puse una cucharadita nomás. Lo revuelven y lo revuelven. Y como en esta ocasión tenemos que hacer arroz rosado, pues le voy a agregar 2 trocitos de remolacha cruda. No se asusten, esto no queda sabiendo, pero miren mis manos. Esto parece como la historia del homicidio de una remolacha. Bueno, continuando con nuestro arroz, simplemente bueno, agregué 1 taza de arroz previamente lavada. Y bueno, luego esperas a que se seque y cuando ya lo veas así como que el agua está igual que el arroz, le bajas el fuego, pones una basecita metálica por debajo como esta, lo tapas y esperas a que se seque por completo. Mientras está el arroz, pues voy a hacer una cremita de almendras. Entonces, simplemente tienes que dejar las almendras remojando una noche anterior o ponerla a servir mucho, mucho para poder quitarle la pielecita así como lo están viendo, que es de verdad súper fácil. Eso fue relajante. ¿Cierto? Creo que en serio, como que quitarle las almendritas, pues la pielecita a las almendritas es una buena terapia. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es licuar esto, que son las almendritas como blanqueadas. Así con agüita. Ya les digo cuánta agua le voy a poner, porque no estoy segura. Voy a jugar con la textura. Ustedes váyanle agregando a poquitos hasta que les quede así como una cremita. Ya les muestro. Estoy haciendo esta cremita, que es la de almendras, para ponérsela de salsita a unos trocitos de remolacha que pues me quedó de la que utilicé para pintar el arroz. Entonces vamos a aprovechar eso y voy a hacer como esta clásica ensalada que todo el mundo le pone mayonesa, pero la vamos a hacer pues sin mayonesa. Entonces por eso estoy haciendo esa cremita, pues como un quesito crema de almendras. Acá tengo la remolacha que les conté, pues que me puse a hervir el trocito que había quedado. Y bueno, miren, quedó esta agüita, entonces yo creo que esta agüita la voy a poder utilizar para lo que comamos ahorita más tarde. A esto simplemente le voy a agregar nuestra cremita, que esta es la cremita que resultó de almendras. Simplemente fue licuar las almendras como les enseñé. Ustedes la van agregando de chorritos de agua hasta que quede pues con esta textura increíble, miren. Es deliciosa. Entonces mezclan y mezclan y ¡guau! Creo que se está quedando rosada. Este fue el resultado y creo que definitivamente sí triunfé con este, pero el arroz sí quedó como naranjoso. O sea, no quedó tan rosado, pero sí es un poquito rosado. Entonces, bueno, díganme en los comentarios si triunfé o no. Ahora tengo que mirar qué hacerle a Martina. Ok, ya tengo mi almuerzo, me falta el almuerzo a Martina, entonces le voy a dar arrocito. Y a ella le gusta mucho el pollo, ella siempre almuerza pollo. Entonces mi mamá me dejó ahí listo unos trocitos de pollo para simplemente como agregarles un poquito de este caldito, miren. Este, que es el que nos va a pintar las cosas rosadas, que es el caldo de remolacha. Pero no se puede enterar, bueno, porque si no se llega a enterar, nos regaña porque ya no le gusta la remolacha.
tengo que pensar qué vamos a tomar. Y en serio que yo nunca tomo y como, porque cuando era chiquita sufrí hipoglucemia y desde chiquita estoy acostumbrada a no tomar y comer al tiempo, porque pues en esta dieta como que te prohibían comer y tomar al tiempo, entonces yo siempre como y solo como. Además que, no sé si esto sea pensamiento de gorda, pero si no tomas tienes más espacio para comida. Sí, entonces prefiero comida que bebida. Pero bueno, como estamos pintando todo rosado, quiero tomar algo porque me gusta pintar todo rosado. Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Verdad que les dije que iba a coger esto para pintar todo? Pues para no utilizar colorantes y eso. Entonces, uy. ¿Vieron? Quitar las cosas rosadas. ¿Qué? Y sabes que es lo mejor, que en serio no sabe nada, se los juro. A Martina le hice una agüita normal. A ella le gusta tomar agüita en el almuerzo. ¿Viste? No me gusta el pollo rosado. ¿Qué? Todo mi esfuerzo por hacer el pollo, a ella no le gustó. Voy a hacer una cosa. A Martina le gusta todo con salsa de tomate. ¿Te parece si le echamos salsa de tomate y te lo comes? ¿Mm? Y lo pruebas. Miremos a ver a qué sabe con salsita de tomate. Solo. A ver, aquí vamos. Aquí vamos. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te lo vas a comer? ¿Todo? ¿Y esto está? Pruébalo, en serio. Oigan, teníamos toda la intención de comprar un postre, ¿cierto? Íbamos a ir a comprar postres rosados, pero vean el clima. Ustedes vean, ¿sí ven? Está lloviendo durísimo. No podemos salir. Nos tocó quedarnos aquí. Para siempre. Vimos películas, vimos cuántas, muchas, ¿cierto? Muchas. No, muchas, poquitas. Bueno, vimos películas y ya está de noche y ya es hora de comer. Así que vamos a ver qué comemos, ¿te parece? Vamos. Y ya me carga como si yo fuera un caballo siempre, siempre. Estamos en un conflicto interno porque no sabemos qué comer, eso... En verdad, no sé. Creo que este video está quedando muy largo, entonces... Si me pongo a hacer otra receta, pues va a quedar muy largo. Martina nos abandonó. Dice que no quiere cereal, que ya pues no quiere comer cereal y a ella no le gusta. A ella solamente le gusta el Choco Crispy, porque Martina es súper cansona con la comida. Entonces nos abandonó, pequeños. Ya no hace parte de este reto de 24 horas comiendo rosada. Le voy a preparar a ella un chocolatito con pan y yo voy a comer cereales, esos baratos que vienen en bolsa, esos no tienen leche. Y bueno, lo metí en un vasito. Acá tengo la lechita de coco porque me gusta mucho, mucho, mucho el cereal en leche de coco. Ponerle unas gotitas de colorante rosado porque mi mamá accidentalmente me botó el jugo de remolacha. ¡Guau! ¡Wow! ¡Se puso rosa! ¡Miren! Entonces, bueno, ya será solo echarlo por aquí y va a ser nuestra cena rosa. ¡Qué rico esto! Me voy a comer esto y a subirle la comidita a Martina y ya nos vemos, chiquis, ya nos vemos. Y listo, chiquis, ya Martina comió, está súper llena. De hecho, ya tienes como sueñito, ¿cierto, mi amor? Ya nos vamos a dormir y el 24 horas pues se va a cumplir nosotras durmiendo porque mañana es domingo y es domingo de pereza. No olviden darle un like, ¿no es cierto? Like. Y pues activen esa campanita y síganos en Instagram. Martina.titina a Leonana. Adiós.